Mexicanos, ¿cómo están? Buenos días. Vamos por la mitad de la semana. Están al amanecer. Los saluda Enrique Villanueva. ¿Y qué está pasando desde ayer que nos vimos en México y el mundo? Ahorita se los cuento. Mire, vamos a iniciar con el INAI. Ante el riesgo de la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Proyección de Datos Personales, junto con otros 6 órganos autónomos, en diciembre la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que aunque el INAI desaparezca, no quiere decir que va a desaparecer la transparencia en el gobierno. Anunció que la Secretaría de la Función Pública, a cargo de Raquel Buenrostro, se convertiría en la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, que presentará los lineamientos de operación para erradicar cualquier tipo de corrupción en esta administración. ¿Usted cree que suceda? El que desaparezca el INAI no quiere decir que va a desaparecer la transparencia en el gobierno. Al contrario, vamos a ser mucho más estrictos en la transparencia. Y eso lo va a llevar la Secretaría de Raquel Buenrostro. Mire, al respecto, hoy a mediodía se va a llevar a cabo una reunión con el comisionado presidente del INAI, Adrián Alcalá, y la secretaria de Gobernación, Rosicela Rodríguez, para dialogar sobre la iniciativa de reforma la cual plantea desaparecer a los organismos autónomos. Así lo anunció Alcalá a través de sus redes sociales. También agregó que en esta ocasión mostrará evidencia sobre la importancia que tienen los derechos al acceso a la información y cómo transforma las realidades de múltiples personas. También le cuento que tras la pausa que mantenía México con Estados Unidos, el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, regresó a Palacio Nacional para participar en un evento con empresarios extranjeros encabezados por la presidenta Claudia Sheinbaum. Al ser cuestionado sobre su regreso al recinto y su relación con México, el embajador evadió la pregunta y recalcó que el tema de hoy es la integración de América del Norte para los temas económicos y que será después cuando haga comentarios respecto a los temas políticos. En otras noticias, Colima continúa encabezando uno de los peores estados que carecen de políticas públicas para combatir delitos como la violencia de género. En los últimos 4 años, el gobierno colimense de Indira Vizcaíno recibió cerca de 17 millones de pesos para implementar medidas de protección a las mujeres. Sin embargo, pese a ese apoyo, sigue en primer lugar en homicidios dolosos de mujeres con una tasa alta de delitos. Ante esta situación, el Instituto Colimense de las Mujeres detalló que los recursos se han empleado en servicios jurídicos y psicológicos, fortalecimiento institucional y seguimiento a víctimas. Sin embargo, señalan que Indira Vizcaíno pone escasos esfuerzos y el dinero ha sido desperdiciado. En medio de reclamos y rechazos de la oposición sobre la reforma judicial, hoy senadores de Morena y aliados decidieron arrancar la convocatoria para elegir a los candidatos que podrían cambiar el futuro del sistema de nuestro país. Más adelante le tendremos toda la información en este México, en donde pues ya no hay tanto que prepararse, simplemente echemos a la suerte y a ver qué nos sucede. ¿Qué está pasando en la Ciudad de México? Ayer la jefa de gobierno Clara Brugada inauguró la cumbre mundial Bloomberg City Lab. Este evento reúne a más de 100 alcaldes y alcaldesas de todo el mundo. Brugada destacó que a 10 días de su toma de protesta recibió una ciudad transformada y que trabajará con igualdad de género, asegurando que es tiempo de las mujeres y que hará justicia por todas. También mencionó que se enfocará en el suministro de agua y reforzará la movilidad a través del transporte público. Escuche. Of the transformation of Mexico City. The new government that we are starting, from my point of view, one of the most important perspectives is gender equality. So, with women, we are creating a large plan of substantive equality in Mexico City. When we say this is the time of women, we do not only speak of the political representation. No, the time of women, the age of women. Tras la preocupación de cientos de capitalinos por el anuncio del cierre de la línea 3 del metro para mantenimiento, la jefa de gobierno capitalino aseguró que la línea que recorre de Universidad de Indios Verdes entrará en labores de mantenimiento durante su gobierno, pero no de manera inmediata. Aclaró que lo primero es terminar y reabrir la línea 1 y posteriormente dar mantenimiento a todo el sistema de transporte.
En otros temas, vea nada más como cada año la marcha zombie regresará a las calles de la Ciudad de México para infectar a todos con sus atuendos. El próximo sábado 19 de octubre, miles de muertos vivientes se reunirán en el Monumento a la Revolución a través de más o menos como a las 3 de la tarde para dar inicio al apocalipsis zombie que tendrá como destino el Zócalo capitalino. Aquellos que deseen disfrutar del evento podrán ver la caminata desde Avenida República Juárez y, Avenida de la República desde Juárez y 5 de Mayo. Este evento se llevará a cabo con la finalidad de recaudar alimentos no perecederos en apoyo al Banco de Alimentos. Aquí ya en el foro hay muchos que ya empezaron a disfrazarse como ellos. ¿Y qué está pasando en la República? Por segundo día consecutivo, el Centro de Verificación Vehicular de Celaya, Guanajuato, ¿qué cree? Fue atacado. Según el informe, dos sujetos a bordo de una motocicleta ingresaron al estacionamiento y dispararon contra los empleados, dejando como saldo a dos personas sin vida y una más lesionada, quien fue trasladada de emergencia a un hospital. Los hechos ocurrieron alrededor de las 9:30 de la mañana en el verificentro ubicado en la Avenida Tecnológico rumbo a la salida Celaya San Miguel de Allende. A 3 meses del homicidio del normalista Brian Isidro N., el lunes 14 de octubre fue detenido Zenobio N., exdirector de la Normal Rural Lázaro Cárdenas del Río, en Tenería, Tenancingo. Según la Fiscalía del Estado de México, Zenobio fue capturado en la colonia Morelos de Sinacantepec y posteriormente ingresó al penal de Tenancingo Sur, sin que hasta el momento se haya dado a conocer el delito específico de la detención. Actualmente, Saúl Adán N. es el único detenido vinculado al proceso por homicidio calificado con ventaja. Ante esta situación, alumnos y padres de familia de la Normal exigen a las autoridades estatales que continúen las investigaciones, ya que otros 3 alumnos presuntamente implicados aún no han sido procesados. Oiga, con esto llegamos a las 6, pero no se vaya, Paco Sea le contará sobre el Día Mundial de la Alimentación. Conoceremos un perfume con fragancia a pan de muerto y hablará sobre los nuevos destinos turísticos. ¿Sabe dónde? En las Islas María. Yo lo veo mañana a 5:50 aquí en Imagen Noticias con Paco Sea. Buenos días.